Hola, ¿qué tal amigos de Autocosmos? Bienvenidos, soy Rubén Hoyo y esta que tenemos aquí es la nueva Volkswagen T-Cross, la primera SUV pequeña de la marca alemana. Acompáñame a conocerla, no sin antes recordarte, suscríbete a nuestro canal, por favor. A nivel de diseño, como puedes ver, es un Teramont miniaturizado, es una gran noticia, se ve muy diferente de sus hermanos de plataforma Virtus y Polo de nueva generación que comparten la plataforma MQB A0, está muy bien ahí, eso da gusto ver que Volkswagen se puso a diseñar un coche completamente diferente, es decir, no es un hatchback levantado, sino que tiene personalidad propia, eso está muy bien. Luego vente, vamos a ver detalles de diseño bien interesantes. Por ejemplo, los estampados del cofre son muy bonitos, tiene este trazo aquí que es como una hendidura, se ve padrísima, y luego tienes este bisel enorme desde donde nace la parrilla para tener una postura muy agresiva, muy imponente. La parrilla es negra, detalles en cromo en la parte de abajo, y luego estos como pequeños detalles que están como escalonados unos y uno, ¿no? Como puedes ver, que le dan volumen, se ve tridimensional, el logo es enorme. Tenemos acá en la parte inferior este acabado como en grafito que pues nos dice que se trata de la T-Cross. Aquí las luces de niebla muy grandotas en un formato como semirrectangular con el perfil cromado. Tenemos faros grandes de LED. Y luego ven, si vamos a la parte de costado, pues encontramos similitudes a nivel de diseño con lo más reciente de la marca. Me refiero a Jetta, a Virtus, a Tiguan. Es decir, una línea de hombro que nace acá. Estos trazos aquí marcados, no tan dramáticos como en el Jetta, me gusta que no sean tan dramáticos. Las rines son de 17 pulgadas. En esta combinación de negro y pues metálico, a algunos les gustarán, a otros no, ya será cuestión de opinión. Tenemos obviamente, pues no puede haber un SUV sin barras en el techo, faldones aquí en plástico negro que terminan en una arco de rueda que pues, también le da aspecto más robusto, y en la parte de atrás sí tenemos un diseño distinto, ven, vamos a ver. Lo primero que destaca de la parte trasera pues es este gran elemento en color ahumado, en negro, que une a las calaveras. Verás que aquí hay una pequeña línea roja que une a todo. No prende, es nada más un reflejante. El elemento que se enciende de las calaveras es este. Y bueno, acá tenemos la luz de freno. Tenemos además pues este alerón posterior, también en color negro que contrasta con el resto de la carrocería, que pues como ya pudiste ver es blanca. Obviamente acá otra vez el gran anagrama de T-Cross, y en la parte inferior nuevamente esta tendencia de no solo de Volkswagen, de un montón de marcas y que no me gusta nada, pues que tenemos salidas de escape falsas. Ya voy manejando la nueva Volkswagen T-Cross 2020 y a nivel mecánico pues no hay novedad, ya lo sabes, es el mismo 1.6 litros de 4 cilindros atmosférico que entrega 110 caballos y 114 libras-pie de torque, exactamente el mismo tren motor con el que llegó el Virtus, cajas manual automática de 6 velocidades, esta que estamos probando es la versión tope de gama que llega como edición limitada y pues entonces es automática de 6, T-Tronic, según la marca. El consumo anda en 17 kilómetros por litro para la versión manual y 16 para la automática. Ya te digo, son números inalcanzables en el mundo real. No va a llegar, pero ni de broma. Creo que son demasiado optimistas los números. Yo creo, no he podido hacer yo una prueba de consumo, pero yo creo que si te fuera muy bien, estarías llegando a los 13. Por lo menos a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí, regresando al manejo, pues la realidad es que le falta mucha potencia. No es mal motor, el 1.6 es un motor competente, no es precisamente una novedad, pero es un motor competente, pero sí le falta mucha potencia, sobre todo en baja. Le cuesta desarrollar velocidad, le cuesta las recuperaciones, y eso que la verdad he ido solo prácticamente todo el tiempo. Por ejemplo, ahora es una pendientita, y pues si quiero mantener mi velocidad, que no era muy alta, eran 80 kilómetros por hora, pues tuvo que rebajar hasta 3 cambios, venía en sexta, ya vamos en tercera, el tacómetro se va hasta arriba, se mete más el ruido del motor, y aún así, de todas formas, le sigue costando muchísimo.
obviamente. Entonces es un, es una configuración que busca mucho más entregar rendimiento que potencia, eso es así. Pero bueno, también hay que tener en consideración que sobre todo si la quieres llevar un poquito más rápido, bajas a modo sport o vas con toda la familia o algo de equipaje, pues le va a costar moverse. Siento incluso que comparativamente con el Virtus, esta se siente más lenta, como que, no sé, puede ser mera percepción. No tengo ahora los números de peso, a lo mejor ahí hay una diferencia importante en favor del Virtus, o simplemente es una percepción mía de ahorita, ¿no? Por el contrario, si ya hablamos de calidad de marcha, de manejo, la verdad es que la T-Cross está muy bien lograda, mantiene y comparte todas esas virtudes con su hermano el sedán. Se maneja muy bien, la dirección es precisa, retroalimenta bien, la suspensión tiene un ajuste suave, está más orientado a la comodidad, eso sí, pero se planta muy bien, filtra muy bien las imperfecciones del camino, transmite confianza cuando vas rapidito. La verdad es que en términos de manejo, qué buena plataforma es la MQB Acero. Aparte tiene buena construcción, en general no hay ruidos, no se mete el ruido del exterior. Y la superficie es muy irregular, hace rato notaba como un grillito aquí en el tablero, muy, muy, muy ligerito, nada de preocuparse. Y en términos generales la marcha es bastante, bastante buena. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿es buen producto? Sí, sí lo es, está bonita, está bien equipada, se maneja bien, le falta power. Pero pues bueno, vas a tener por el otro lado un rendimiento de combustible decoroso. No tan bueno ni tan optimista como dice la marca, pero va a ser bueno. Sin embargo, la estrategia de precios, por lo menos de esta que es la versión más equipada, sí es de preocuparse. 460,000 pesos. Y es cierto, tenemos nuestro digital, pantalla de 8 pulgadas, salidas de aire atrás, quemacocotes, mucho equipamiento, toda la seguridad, muy bien ahí. Pero 460,000 pesos, wow, está difícil. La Tiguan empieza en 455, es un producto de la categoría que sigue, con motor turbo, mucho más amplia, no mucho más amplia porque esta es enorme por dentro, pero sí mucho más cajuela, eso sí seguro, y que tiene, sí, este es un ride muy bueno, pero bueno, la Tiguan sí es al final una categoría superior, ¿no? No creí decir esto, pero en un mundo donde una T-Cross vale 460, que tiene muy buen equipamiento, regreso a eso, pues de repente productos como la HRV, que siempre fue mucho más cara en comparación con el resto de su categoría, pues termina casi siendo 50,000 pesos más barata, ¿no? ¡Oh! Quieres ir a otros productos que han hecho muy buena labor dentro del segmento, la Vitara Booster Jet, también tiene muy buen equipamiento de seguridad, es más chica, por supuesto, pero bueno, camina el doble o el triple, está abajo de los 400, la versión que no es el grip, para comparar peras con peras, esta también es tracción frontal. Incluso dentro de casa, la Arona, la versión Beats, que también tiene clúster digital, que también tiene audio Beats, que en equipamiento se parecen, tamaño es un poquito más chica que ella, que es la misma configuración mecánica, también está en la frontera de los 400,000 pesos, abajito. Ya estoy en el interior del Volkswagen T-Cross 2020 y aquí adentro sí percibimos muchísimas similitudes con el nuevo Virtus, tanto por diseño como por elección de materiales. Aquí prácticamente sí son muy, muy, muy parecidos. Y este, todos son plásticos duros al tacto. No están mal, están bien ensamblados, los enlaces están muy bien cuidados, bien ahí. De hecho, creo que hay mejor cuidado en el ensamble en comparación de Virtus, que sí encontramos algunos pecadillos, aquí no. Y donde sí hay diferencias es en el tema de las decoraciones. Por ejemplo, el más notable, obviamente, este gran inserto en color blanco perlado en la parte central del tablero. Va de lado a lado, como puedes ver, va acá, tenemos la periferia de la agarradera y se sigue hasta el otro lado. Obviamente, entonces, pues, sirve de marco para la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que es de 8 pulgadas y que pues tiene acá estas
laterales en color negro, pues para dar como una, un diseñito un poquito distinto. El clúster de instrumentos es digital y tenemos luego este mismo acabado perlado acá en la parte central del tablero, así como esta placa que es de plástico, pero pues que pretende emular algún inserto metálico, no sé, aluminio o lo que sea, y tiene un patrón como de cuadritos, se ve bien. Ahora, detalles en cromo muy discretos, muy bonitos, solo perfiles muy delgaditos aquí en la periferia del clúster de instrumentos, que es digital, ya te lo dije. Acá también, por ejemplo, en el volante, la periferia de acá de las salidas de aire laterales, que sí es cromada, al igual que el del botoncito central. Acá en el centro no tenemos marco cromado, solo el del centro, y luego alguno que otro detallito más acá abajo en el climatizador. En cuanto a funcionalidad y flexibilidad de espacios para guardar objetos, bueno, pues tenemos dos portavasos aquí que son hexagonales, están chiquitos y luego no tienen este elemento retráctil que es tan útil para detener bien la bebida, entonces la verdad es que no son tan funcionales. Acá una charola aulada enorme, cabe un telefonote y pues como está aulado no se va a estar moviendo. El puerto USB de aquí es el que nos sirve para hacer compatible el sistema de infoentretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto. Mantiene esta montura aquí que ya veíamos desde el Virtus, que puedes subir y poner y acomodar, pues para poner ahí el teléfono. Nuevamente, como habíamos dicho en aquel momento, si ya tienes aquí CarPlay y Android Auto, viene como sobrando. A lo mejor en si hay versiones que tenga una pantalla muy chiquitita, que no tengas la posibilidad de replicar acá esa tecnología, pues bueno, vale la pena tener acá la pantalla y va a funcionar. Tiene un puerto USB acá atrás, es de carga, no es para transferir información, al igual que como sucede con el Virtus. Y pues si no te gusta, pues bueno, ya lo quitas y se ve aquí la tapita, pero no se ve ahí la montura esa. Ahora, hay un panel que a nivel de color no me gusta nada, es el inferior de del tablero, es ese gris casi blanco que, no sé, me recuerda a los Volkswagen de hace años que tenían malos acabados interiores, esos Volkswagen, me refiero al Pointer, por ejemplo, ¿no? Esta solución no se percibe mal ensamblado tampoco, la textura pues es igual que el resto de los paneles, pero el colorcito no me encanta. Ahora, en cuanto al equipamiento, pues tenemos bastantes cosas. El climatizador es automático de una zona, tenemos encendido por llave inteligente, aquí está el botón de encendido, ya te dije, la pantalla de infoentretenimiento con CarPlay, con Android Auto, muy rápida. Este sistema de infoentretenimiento de Volkswagen es muy muy bueno con App Connect, entonces ya tenemos toda esta funcionalidad que te comentaba. Tiene una computadora de viaje muy completa, te da un montón de información y desde acá también puedes ir configurando las vistas que tienes del clúster de instrumentos digital. Eso está muy bueno. Volante multifunción, forrado en cuero. El tacto del volante, al igual que con el Virtus, pues no es el cuero más suave que le conocemos a Volkswagen. Está bien, está mejor que el plástico, seguro, pero no es de lo mejor que le hemos visto a la marca. Y pues aquí los distintos controles, también muy intuitivos, muy fáciles de utilizar. Quemacocotes, según Volkswagen, es el más grande, es un techo panorámico grandote, es el más grande de la categoría. Y pues en cuanto a las tapicerías, esta combinación nuevamente de blanco con gris, pues puntes, los asientos se ven bonitos, son cómodos. Y pues, ¿por qué no me acompañas a la parte de atrás? Bueno, acá en la parte de atrás mantiene esa enorme virtud de su hermano sedán, el Virtus, valga la redundancia, que es el enormísimo espacio para los pasajeros traseros. Este asiento está colocado en mi posición de manejo y como puedes ver, el espacio es inmenso. La Volkswagen T-Cross tiene la distancia entre ejes más grande de la categoría, son 2.65 metros. Y para que tengas un contexto, son 9 más que una Arona, que es su prima hermana y comparten plataforma, pero está bueno, fue alargada por cuestiones de acá de Mercosur. Y luego tenemos 3 centímetros más de distancia entre ejes en comparación con Kicks y HRV, que ya de por sí eran muy muy grandes, muy muy amplias. Entonces bueno, de eso se entiende el por qué tengamos tantísimo espacio. De hecho, si quiero estirar los pies hasta acá, ya me cuelgan un poco acá los pies, entonces ya estaría un poco incómodo. O sea, es de verdad muy muy grande. La posición también es, pues voy como en una silla, voy más arriba, entonces la verdad es que te puedes sentar
comodísimo aquí, podrías viajar largas jornadas aquí atrás, la ventana es grande, entonces no hay sensación de encierro, muy bien. Ahora sí, esto es nada más para dos adultos, eso es un hecho. El tercer ocupante tendrá que ser un niño chiquito para que las tres personas viajen cómodas. Tenemos tres cabeceras, tres cinturones de seguridad, bien ahí. Ya que estamos hablando de seguridad, la T-Cross llega con todo lo necesario, muy bien. Seis bolsas de aire, ABS, ESP, control automático de estacionamiento y cámara de reversa. Entonces uno se pone a preguntar por qué el Virtus llegó solo con cuatro bolsas. Ya tenían la preparación en un coche que es pues plataforma y mecánica es igual, ¿por qué no hicieron las seis bolsas para el Virtus? Pero bueno, no estamos hablando hoy del Virtus. Muy bien, la T-Cross en cuanto a seguridad, eso es además para todas las versiones. La cámara de reversa no, pero las bolsas de aire, el ABS y el ESP sí está presente en todas las versiones y eso está muy, muy bien. Ahora, en cuanto a amenidades, aquí atrás no hay reposabrazo central, eso está raro. Se extraña un poco de poder bajar aquí, pero bueno, sí tenemos salidas de aire, que bueno, ni el Jetta tiene, eso está muy bien, y dos puertos USB de carga. Bien, también ahí un revistero de este lado, bueno, el pasajero que va atrás del conductor no usa revistas, no lee, entonces no necesita revistero, el de acá sí lo tiene. No hay agarradera, eso sí se extraña, no hay lamparita tampoco, que también se extraña. Ahora, con el quemacocotes, la verdad es que con el techo panorámico tan grande, la verdad es que baja un poco la altura para la cabeza. De todas formas, aquí hay una hendidura para mejorar un poco eso, pero tienes que ir muy pegado. Entonces, si fueras más alto, pues sí sentirías, no creo que te pegues, pero sí sientes que está más cerca del toldo de lo ideal. Ahora, en cuanto pues a congruencia de materiales, si te das cuenta, ya no tenemos esos decoraditos en color blanco perlado aquí en la periferia de las agarraderas, nada más porque los asientos sí mantienen esa combinación de colores gris y blanco que vimos ahí adelante. La cajuela va de 373 hasta 420 litros de capacidad. Ahí sí, la verdad es que pues no es de las más grandes de la categoría. Tiene doble fondo y te preguntarás, ¿para qué quieres doble fondo? Dame la cajuela de 420 litros toda la vida. Pues es más espacio, ¿no? Bueno, tiene una razón de ser. Cuando dejas esta tapa en la parte de arriba, que reduces un poquito la capacidad de carga, pues puedes reclinar los asientos y te queda un piso completamente plano. A diferencia de cuando bajas esta tapa y maximizas la capacidad de carga. La llanta de refacción que tenemos aquí abajo es de tamaño completo, es decir, no es una llanta de emergencia, pero es muy dispar en comparación con la que tenemos montada acá afuera. ¿A qué me refiero? Esta es de 15 pulgadas y aquella es de 17 y bueno, este es rin de acero. Pues bien, amigos de Autocosmos, esta fue la Volkswagen T-Cross 2020. Mi nombre otra vez, Rubén Hoyo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, dale like, comparte, comenta, siempre contestamos. Y yo te veo hasta la próxima. Adiós.